Bueno, Cristian, por lo menos se despiden con una victoria y vos te despedís con un gol. Sí, era clave en este partido, clave porque habíamos quedado afuera una fecha antes y bueno, nos teníamos que regalar un triunfo a nosotros, al cuerpo técnico, que siempre estamos juntos y luchando para adelante. No se logró el objetivo, pero bueno, gracias a Dios nos regalamos un triunfo a nosotros, al cuerpo técnico, a los que están siempre y a la gente que siempre viene a apoyar. ¿Cómo calificarías la campaña de Cipolletti? Y si vos lo ponés a mirar por objetivos, malo. Pero el equipo jugó muy bien, se plantó en todas las canchas, salvo el partido contra Madrid, allá. Creo que es el único partido que nos pasaron por arriba. Pero después le hicimos un partido a todos, de visitante, de local, más. Siempre haciendo muchos goles, marcando diferencias en todos los partidos protagonistas, pero bueno, la gente a veces no ve eso, el cuerpo técnico sí, nosotros también lo vimos, se armó un buen grupo y creo que sería lindo que se siga por este proyecto, porque si se sigue por este proyecto el año que viene se puede lograr cosas importantes. Bien, ¿te enteraste del enojo de la gente, de las pintadas en el estadio? Sí, cuando llegué a la cancha comentaron que hubo pintada, así que bueno, nosotros tenemos que estar al margen de eso, molesta un poco, también entendible la gente por no lograr el objetivo, pero bueno, nosotros cada vez que entramos a la cancha entramos siempre a ganar, y a veces se puede ganar, a veces no, se empata, Cipolletti siempre deja la vida en todas las canchas y en todos los partidos. ¿Tenés ganas de seguir el próximo torneo de Cipolletti? Yo tengo un contrato de un año y medio, arreglé que bueno, que ahora cuando termine este torneo nos sentamos a hablar, depende de los dirigentes, yo me siento bien, en este último tiempo pude convertir goles, ayudar al equipo, así que me siento bien, cómodo, mi familia también, así que sería lindo seguir, pero como ya te dije, no depende de mí, depende de los dirigentes.